Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a meternos en temas internacionales y para eso lo invitamos al analista en temas internacionales, a Emilio Ordóñez, desde Rosario. Emilio, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, Batistela, tanto tiempo? Buen día, buenas tardes para todos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Bien, tranquilos. Y bueno, lo que queremos que nos cuente un poco es esto que surge en las noticias en esta jornada. Estamos grabando a día miércoles y que tiene que ver con que Vladimir Putin habría sufrido un atentado. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por el principio, Emilio, usted sabe. Mejor que arrancar siempre por el principio. Las noticias relatan que la explosión de alrededor de 4 a 5 drones en el domo del Kremlin, los voceros de la presidencia de la Federación Rusa acusaron directamente a Ucrania de un intento de magnicidio contra el presidente Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que se encuentra de gira en Finlandia, un país recientemente miembro de la OTAN, ha negado que Ucrania haya tenido que ver con ese hecho. Otros cuadros del gobierno ucraniano lo han hecho lo mismo, empezando por el vocero de la presidencia ucraniana, digo bien, Sergei Nikiforov, diciendo que Ucrania no tiene elementos para atacar países extranjeros, sino que está dedicando todas sus fuerzas a defender su territorio, a liberar su territorio. Estas fueron las palabras del vocero ucraniano. Todo lo cual, toda esta noticia está rodeada de un halo de misterio y de numerosas especulaciones al respecto, porque no está clara todavía, ni sabemos si lo estará, la presunta autoría ucraniana en este hecho. Ciertamente lo que se espera es algún tipo de repercusión en el teatro de operaciones. Rusia ya anunció que se reserva el derecho de responder, de retaliar este presunto ataque ucraniano en el lugar y momento que le sea más conveniente, por lo cual uno esperaría no tanto que varíe el escenario bélico, que está estancado desde hace ya medio año por lo menos, o por los últimos 3 meses en todo lo que es la provincia del Donetsk, en particular en las localidades de Bakhmut y Avdiivka, donde parece haber ya una guerra de desgaste más propia con los elementos modernos del siglo XXI, pero una lógica muy Primera Guerra Mundial, una guerra muy de trincheras. Y en el medio, en el medio las diferentes tensiones y intentos de negociaciones de paz, y en el medio esto, que me parece que va a tener alguna consecuencia en términos de ataques masivos a sedes gubernamentales, pero no creo que tenga un efecto duradero o un efecto marcado en lo que es hoy por hoy el escenario de conflicto que es el este ucraniano. Claro, la impresión que da es que desde Ucrania piensan que se trata de un falso atentado o autoatentado para justificar alguna nueva movida bélica en relación a este conflicto, Emilio. Recordemos que estamos esperando todavía la famosa contraofensiva ucraniana, este contraataque que se estaría generando sobre todo en todo el frente ucraniano y que todavía no solo no parece estar listo, a pesar que el gobierno ucraniano indica que se están en preparativos, sino que el propio Occidente desconfía bastante, tanto de la efectividad de una presunta contraofensiva como de si esta contraofensiva realmente está en proceso de armarse, todo lo cual no excluye, ¿qué quiero decir? Más allá de la desconfianza, está claro que Occidente continuará su apoyo militar al gobierno ucraniano, si bien con cierta desconfianza en torno a sus efectos. A mí me parece que el ataque de falsa bandera es una de las opciones que se están barajando. Efectivamente, el gobierno ucraniano plantea que esto va a justificar algún tipo de acción ulterior en materia militar. Inclusive el jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, anunció una hipótesis que ya se venía barajando, inclusive, no sé si recordarás el asesinato de la hija del filósofo Alexander Dugin, de María Dugina, fue muerta en un atentado, pusieron una bomba debajo de su auto, saliendo de un acto nacionalista de la corriente
ideológico-política que estaba siguiendo tanto Alexander Dugin como su hija. Se había hablado inclusive de un intento de atentado contra el propio Putin, pero también se barajaba la posibilidad de grupos disidentes al interior del Kremlin que hubieran hecho llegar este mensaje a Putin. De esto se está volviendo a hablar a partir de este ataque en estas primeras horas, luego de la explosión de los drones en el Kremlin. Yo, Andrés, me parece que también hay que prestar atención a cómo Occidente reacciona a esto si la noticia genera vuelo y comienza a tomar más cuerpo. Porque hablábamos recién de la contraofensiva y de cómo Occidente empieza a visualizar, y esto se dio a entender en el último escándalo de espionaje, de la filtración en Discord de fotos y datos comprometedores, no solo de la guerra de Ucrania, sino de otros escenarios, a partir de un funcionario de muy bajo rango militar en Estados Unidos. Y se planteaba en esas filtraciones que no estaba clara cuánta confianza tenía Zelensky al interior de ciertos estamentos del Departamento de Estado, cuando no de Occidente. Y cómo la ayuda militar, que es constante y ha sido permanente, ha sido básicamente lo que ha sostenido a Ucrania territorialmente hablando, cómo se iba desgastando, cómo se va desgastando lentamente, o se estaría desgastando lentamente este consenso de que hay que ayudar a Ucrania irrestrictamente. Por esto digo, ¿qué tiene que ver esto con el atentado, con el presunto atentado contra Putin? Sigue siendo presunto todavía. Lo siguiente, si no es Ucrania, a ver, o no se comprueba que sea Ucrania, se abren otras o se barajan otras, se barajarán otras opciones. Pero si hay algún indicio de que sea un atentado ucraniano, me parece que esto pondría en cuestión la credibilidad de Zelensky hasta Occidente. Y cuando hablo de esto, quiero decir lo siguiente: Occidente es muy remiso a cederle o a prestarle cierta tecnología de largo alcance a Zelensky, precisamente porque temen un ataque a territorio ruso. Esto fue con drones, esto habría sido con drones, es otro tipo de logística. Pero ciertamente, una de las preocupaciones de Occidente es qué puede hacer Zelensky con cierta tecnología de mayor alcance con un dron. Esto entra todo en el terreno de la especulación, pero en el caso de que haya un involucramiento ucraniano, tal vez Zelensky no deba preocuparse solo por las represalias de Putin hacia sí mismo o hacia otros edificios gubernamentales de Ucrania, sino de cómo Occidente podría llegar a tomar este tema en el caso de que realmente sea Ucrania, y estamos hablando siempre en territorio especulativo, Andrés. Claro, última pregunta entonces, Emilio, ¿lo han dejado un poquito solo al señor Zelensky? No sé si todavía no, a ver, todavía no hemos llegado al punto en el cual le estén soltando la mano, porque si le sueltan la mano, está claro que Putin gana la guerra y el objetivo claramente es detener que Putin no gane la guerra de Ucrania. También hay un consenso, rápidamente te lo digo esto, hay un consenso en el cual esta guerra no se gana militarmente. Empieza a haber un consenso de que esta guerra no se gana militarmente, a pesar que el discurso de la OTAN y el discurso de Biden y el discurso sobre todo de Europa Oriental con Polonia a la cabeza, es que esta guerra sí se gana militarmente y que hay que recuperar no solo las cuatro provincias anexionadas por Rusia, sino también la península de Crimea anexionada por Moscú en el año 2014. Creo que en este contexto parece que empieza a haber lentamente, con una construcción lenta, pero comienza a aparecer con cada vez más frecuencia, una voz bastante escéptica en torno a si esta guerra puede ganarse militarmente, primero y principal. Y en segundo lugar, empiezan a aparecer actores que quieren negociar una paz. No necesariamente de Occidente, tal vez el mayor exponente sea Emmanuel Macron, tal vez el mayor exponente occidental que trata, no sé si de buscar la paz, pero sí de convertirse en un interlocutor viable para Putin. Pero están apareciendo actores del sur global, el caso de China, el caso de Brasil con Lula, con sus diferentes planes. Esto es importante porque no implica necesariamente que Zelensky quede debilitado, que su posición sea debilitada, sino que básicamente al mismo tiempo que Occidente empieza a mirar con escepticismo las capacidades de Zelensky, que está cada vez más no, 100% dependiente del armamento occidental, parece que comienzan a aparecer
Europa, el norte global comienza a ver que también el sur global tiene algo que decir sobre la guerra, porque la guerra afecta globalmente, los efectos son globales y cada vez hay más actores del sur global con aspiraciones de sentarse a la mesa y definir las cosas grandes, los grandes asuntos globales. Entonces me parece no tanto que a Zelensky lo están dejando solo, sino que Zelensky hace rato que comienza a ser visto con cierta desconfianza en torno a los objetivos reales de la guerra y sobre todo a las intenciones que guarda con respecto a alguna estrategia que está llevando adelante. Pero nada de esto implica que mañana le dan la mano a Zelensky y le dicen, bueno, hasta que hemos llegado, rendite. Pero sí empieza a ver. Por ejemplo, China, Xi Jinping, ¿qué dijo? Habló finalmente con Zelensky la semana pasada, el presidente de China, y le dijo, le recomendó. Y cuando China recomienda, no hay que tomarlo con pinzas, recomendó que consideren negociar la paz. O sea, que comienza a haber una especie de contexto de presiones, tanto a Ucrania como a Rusia, para que se sienten a negociar. Está claro finalmente, Andrés, y con esto termino esta larga respuesta, que muy probablemente vaya a haber concesiones territoriales de uno y de otro lado con respecto a Ucrania y que esta guerra finalmente no se gane militarmente. Pero a partir de este hecho que ocurrió hoy en el Kremlin, vamos a ver alguna represalia, pero repito, no tendrá una consecuencia. Para mí, ¿no? No tendrá una consecuencia, no habrá un cambio importante en la relación de fuerzas en el terreno bélico. Claro. Emilio, como siempre, un placer charlar contigo y seguimos en cualquier oportunidad, ¿eh? Seguimos en cualquier momento, perdón por la respuesta larga, estoy fuera de entrenamiento con usted, Batistela, pero espero retomar pronto estos diálogos. Abrazo grande para vos y Lo abrazo grande para retomaremos. toda la gente allí en la capital, Santa Fe. Un abrazo grande.